El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra Tuberculosis. Por eso el día de hoy, acá en la red de Guarale, a través del Hospital de Chancay, está organizando la feria informativa, dando a conocer a nuestra población, a las personas que se han acercado, las medidas preventivas y conozcan sobre la enfermedad. En esta oportunidad específicamente, ¿qué estás realizando? ¿Qué actividad? Es la feria informativa, en la cual todo el equipo de salud del Hospital de Guarale está participando en la difusión de medidas preventivas a través de juegos didácticos y premios que hay para los participantes. ¿Qué tan importante es que la población esté informada sobre esta enfermedad? Es muy importante, uno, para la parte preventiva, evitar y conocer las medidas que causan la tuberculosis, y segundo, si es que están enfermos o se han contagiado, poder oportunamente acercarse al establecimiento más cercano y poder tener un tratamiento y salir curado, que esa es nuestra meta. ¿A diferencia de otros años ha crecido, aumentado, ha disminuido este tipo de enfermedad? No, la estrategia de tuberculosis de nuestra jurisdicción está trabajando con todo el equipo de salud y estamos trabajando arduamente, en lo cual se disminuye la incidencia en un 10% a través de los datos estadísticos que tenemos, pero seguimos trabajando, no bajamos la guardia, porque gracias a ello, en los casos también de sensibles, están disminuyendo los resistentes, estamos combatiendo y trabajando con todo el equipo de salud y también con el apoyo de nuestros gobiernos locales. ¿Personas de qué edad son más frecuentes de mal? La población normalmente es de 20 a 49 años, lo más susceptibles, los que tenemos más en los casos. También contamos con niños y ojo que los casos de tuberculosis infantil, atrás de ellos hay un adulto que está en casa. Entonces esa es nuestra meta, poder detectar y poder nosotros dar un tratamiento y así rodeamos al bacilo y hacemos que el paciente pueda salir curado al cabo de 6 meses. ¿Algunos síntomas principales de repente que la persona puede detectar? Principalmente es la tos con flema, luego es la sudoración nocturna, la falta de apetito, baja de peso por eso y también siente cansancio y mucha debilidad. ¿Tiene un costo ese tratamiento? No, nosotros dentro de la estrategia el tratamiento es totalmente gratuito, el despistaje que es la prueba de baciloscopía es totalmente gratuito y gracias a todas las gestiones que se puede realizar, todo paciente con diagnóstico de tuberculosis puede acceder al SIS que cubre algunos exámenes auxiliares que necesitamos para poder ver todo el seguimiento porque es un monitoreo constante que tenemos con el paciente.